его примеру. Tengo un objetivo. ¿Me llamaste decidora del destino? ¿Para qué habría de hacerlo? Seguramente para hacerte el trabajo difícil. ¿Cuándo necesite alma en que haga cabriolas como un pavo rechoncho? ¡Te llamo! ¡Entonces me comprometeré! ¿Qué sabes tú de compromiso, Sinza? ¡Tú tendrías que ser la que...! Espera, tenemos compañía.
Necesito un objetivo. Sabía que el príncipe se enfadaría, pero no he sido yo mismo. Tuve que liberarlos. El magno me habla. Un momento. ¡Intrusos! Caelzas no os envió. Bien. Le diré al príncipe que vosotros liberasteis a los prisioneros. Los Naru encerraron en estas celdas algunos de los seres más peligrosos que existen. Os voy a presentar a uno. Contemplar otra criatura terrorífica de incomprensible poder. No tengo ¿Pero un objetivo. ¿Dónde rayos estoy? ¿Y quién es? ¡Ay, ay! Menudo señor dolor de cabeza. ¿Pero qué es esto? ¿Un gnomo endeble? Yo lo haré mejor, oh magno. ¿Endeble? Me da igual quién seas, pero nadie le dice al poderoso molino tormenta de maná que es endeble. No tengo ni idea de qué está pasando, pero me falta un punto para darle una paliza de mi crece. ¡Es tan inteligente! ¡Defiéndete! Sí, y ahora lo veo ¡Tratino! Claro. Necesito prepararme antes. ¡Empezad vosotros! Tengo que invocar algo de eso. Era una celda. ¡Fantástico! Sí, bomba. Ahora algunos aquí. ¡Ahora me ¡Sí! ¡Esto marcha! Es una nimiedad. Y no puede faltar un poco de maná. ¡Os va a encantar! Pues ¡esperad un momento! ...poderes intactos a través del tiempo. ¡Listo! Impasibles al destino. Y una grande de destrucción masiva. En este o en cualquier otro mundo que albergue poder suficiente para doblegarnos. Ni siquiera la poderosa legión. Bienvenido, magno. Soy tu humilde siervo. Observad bien al autor de vuestra destrucción. ¡Abarcamos el universo!